La forma de volar que hago es que no repito. O sea, porque este juego es normal repetir mucho. Falla, repites, falla, repites, falla, repites. Pero yo qué sé, yo es que soy así y le quito la repetición. Entonces tiene un aliciente de más peligro, ¿no? Y hicimos la misión de orbitar Muna, que es la luna, ¿no? De aquí, del Kerbal. Ganamos un montón de pasta porque estábamos bastante jodidos de pasta. Y pues nada, pues llegamos bien, pero se nos agotó la batería. Y mira que le pusimos dos baterías. Entonces, con el dinero que ganamos, pues he investigado lo del sistema eléctrico para poner paneles solares para ver si ya así no se jode. Y luego le puse un sistema, un mod de mantenimiento, de vida. Para que, claro, porque estuve 11 días ahí, pero claro, en una condición normal se hubiese muerto el Kerbal también. Y dije, no es justo, o sea, si te la has jodido, ¿sabes? Para poner las cosas más difíciles, ¿no? No tengo muy claro cómo funciona, pero lo iremos descubriendo con los desastres que Claro. nos vaya pasando. Planta la bandera en Muna, incompleto. Vale, pues esto es lo que queremos hacer. Este me dice que tengo que necesitar efectuar un paseo espacial en órbita alrededor de Muna. Entonces, por lo tanto, joder, ya que estamos para ahí, ganamos más dinerito. Vamos a cargar el cohete que nos llevó a Muna. Este es. Y tiene las dos. Sí, tiene las dos baterías. Este cohete nos va a llevar y nos va a traer. Porque además le sobró combustible. O sea, sí. Pero claro, paso número uno. Necesito ponerle un módulo de electricidad de los paneles solares, ¿no? Los paneles solares, ¿dónde los ponemos? Ah, son paneles solares así. La madre que los parió. Que no son desplegables, que son paneles solares de toda la vida. Vamos, de las Casio, de toda la vida. No sé yo, Rick, si esto va a funcionar. Y este, una alternativa válida al hambre. Bueno, le hemos puesto algo de comida, ¿vale? Ahí. Porque te está diciendo agua, tenemos 5, y comida tenemos 13. Ya tenemos algo. Dice que con esto duraría 29 días y 5 horas. Dice que tendría un confort pobre y que no estaría presurizado. Eso va a hacer que el Kerbal pueda irse de la olla y hacer acciones locas y tal. ¡Vamos para allá! ¡Venga, vamos! ¡Valentina! Quieto, 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 fiera, quieto. 90, 91, 92, 93, 94, 95. Quita. Apaga. Encendemos. Excentricidad. No he puesto un punto de órbita. Podría, un punto de maniobrabilidad. Podría haberlo hecho. Salemos. Ya está. Fuera. No estamos. Circular. Ahí estamos. Listo. Estamos en órbita. ¿Me voy a pegar una hostia en la luna? Es que me lo estoy viendo venir. Vamos a tener que hacer una misión de rescate. ¿Hay que hacer los paneles solares, hacerle algo para cargar? ¿O directamente esto ya carga directamente? Mira, mira. 7%. Dice si está cargando. Ahí, ahí. Enchufa bien. Enchufa bien. Sí, total, me da igual estar para adelante que para atrás. Enchufando más ahora. 79%, mira, mira, mira. Maravilloso. Carga, carga. 3, 2, 1, ignición. ¿8 segundos? ¿Por qué? No sé si... ¿Está haciendo o no lo está haciendo? Yo creo que sí. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Expuesto a mayor radiación? ¿Qué me ha puesto ahí? ¿Qué me estás contando? Que estamos tomando taking radiation damage. No jodas, tío. Pon el mapa. Mapa. Y dale a cero el teclado numérico. Este es el Hostia. escudo protector. ¿O esta es donde mayor radiación hay? O sea, donde más radiación está es aquí, en el exterior. Aquí. Qué raro, ¿no? O sea, se recibe más radiación en... ¿No es el escudo? Cuanto más cerca, más radiación. ¿Del sol? Yo creía que te protegía el escudo. Es radiación atmosférica. Vale, de acuerdo. Pero la radiación solar, en teoría,
Al estar dentro de aquí debería estar protegido del sol, y al estar fuera debería estar no protegido. Lo que tenía claro no es que te dañase, sino que esto te protege precisamente. Cuando sales fuera es cuando estás jodido. Por eso me extraña que diga que está recibiendo daño. Son los cinturones de Van Halen. Eso me suena. El nombre del grupo de música. Vale. O sea, que los propios cinturones te afectan, o sea, eso es real. Supongo que porque por ser radiación, por ser partículas radiactivas, están dando órbitas ahí que no entran en contacto con la Tierra porque tienen la propia atmósfera, el escudo atmosférico, entonces están dando vueltas aquí, pero al mismo tiempo sirven de escudo a las tormentas solares, o sea, es una por otra. Entonces, este, si tú te pones aquí, sirve de escudo a la tormenta solar. ¡Mierda! 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 ¿Qué me acaba de dar cuenta? Que va a tocar estos antes que nada. No, no hago revés. Lo que voy a hacer es hacer la órbita, ya que estoy allí y estoy de gratis. Voy a hacer la órbita, voy a hacer parte del contrato, pero no voy a alunizar. Voy a volver a la Tierra y vamos a llevárnosla de nuevo. De hecho, esto me servirá para experimentar lo del tema de viabilidad, también lo del oxígeno, para saber cuánto tiempo me queda. El hombre no llegó a la Luna así como así. Lo siento, pero sí. Madre mía, ¿cómo esto va a pasar, tío? Pero si es que voy directo, tío. No tiene. Mira, mira, hay radiación. 0,25. Dice que estoy expuesto a moderar la radiación. Joder. Si tuviese atmósfera, me lo comía, ¿eh? 4, 3, 2, 1. Ignición. Flipa. Estamos en órbita, vamos a hacer un EVA. Quitar casco. Flipa. En el caso, eso estaba simulado. En el caso de un amunizaje, debería hacerlo en la zona de sombra. Porque, vamos, puedo recibir una radiación de flipar. Ahora, debo hacer una órbita justamente en este lado. Vamos a ponerlo aquí para añadir maniobra. ¿Y qué sería eso ahí? Más o menos sería por aquí, saliendo. 3, 2, 1. ¡Oh! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Bajará la radiación una vez detrás de la detrás de Muna? Supongo que sí. Por narices debería bajar. Muna no tiene atmósfera, pero es un objeto. La radiación que viene en línea recta. Bueno, no viene en línea recta, son líneas curvas. Debería bloquear. Effective Wonder. In Shadow. Está simulado. Ahí lo pone bien clarito. In Shadow. No recibe radiación. Y vuelvo a meterme en órbita de Muna. Encuentro otra vez. No jodas, tío. Ahora fueron 11 horas el otro día. Llevamos un día. ¿Cuánto tenemos de oxígeno? Para 3 días todavía. Es que me parece a mí que no he salido de la órbita. Es que no he salido de la órbita. ¿Por qué no he salido de la órbita, coño? Vaya tela, vaya tela, vaya tela. A ver si tengo combustible, ¿eh? He hecho un primer intento, parecía que sí, pero no, me capturó de nuevo. Voy a ver este segundo intento. Hostia, llevamos 2 días, tú. Cuidado que llevamos 2 días. Y tengo aire para. Esto se empieza a complicar. Para 2 días, tengo un 54%. Mierda. Vamos muy lentos, ¿por qué? Porque la órbita de escape. 2 días para apoapsis, no puede ser. No puede ser. Vale, tengo que meter ya un este porque si no, yo no sé dónde coño está yendo es esto. 3, 2, 1. Fuego. 18, 17, 6, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1, 0. Lo que pasa es que ¿cuánto tiempo voy a tardar en llegar allí? Porque voy a acelerar muy lento. ¿Cuánto tiempo llego en periapsis? 2 días, ni de coña, me muero. 2 días, 2 horas. Y me está diciendo que es 2 días, 2 horas, justo. ¿Qué me estás contando? Tenemos que acelerar esto como sea. Lo que no me pasa a mí. Valentina, otra vez. Intenta una maniobra tirando de las asas azules. ¿Qué te refieres a asas azules? ¿Hacia la Tierra directamente? Tengo muy poco combustible, ¿eh? Y esto en 2 días. Me daría 2 horas de vida. Azul, a ver, ¿cuánto tiempo tardaría? 1 día, 5 horas. Hostia, tío, este me gusta más. Este me ahorra 1 día. Si no entro en la... No, pero es que entro otra vez en la buna encuentro y ya la jodemos ahí. Es que a ver si por ganar 1 día voy a joder todo. Porque mira el combustible que tengo, ¿eh? 4, 3, 2, 1, fuego. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1 día. ¡Un día! ¡Un día, coño! Lo vamos a conseguir. Tenemos combustible todavía. Joder, y esto lo hice yo sin esto, sin esta maniobra, tío. ¿Cómo coño lo hice? El otro día, la última vez lo hice sin las maniobras. Tío, o sea, como lo vuelvo a hacer, es que los 3 vídeos, estos 2 son para YouTube, tío, te lo juro. Porque son unas pedazo de aventuras que lo flipas. Lo que pasa es que, claro, no le interesa ni Dios. Valentina, menos sonreír, tápate la boquita, maja. No hables nada. Calladita, está más guapa. La Valentina me ha aguantado 3 órdagos. 2 órdagos ya, ¿eh? Este es el tercero. ¡No jodas! Valentina está perdiendo la cabeza. ¿Qué me estás contando? Valentina, céntrate. A ver, tía, céntrate. ¡Hostia! ¡Que ha salido un icono aquí del cerebro! Valentina, céntrate. Tiene mucho estrés, Valentina. Valentina, relax. Qué fuerte, tío. No te preocupes. Sé que tenemos poco oxígeno, pero confía en los ingenieros de la NARSA. No te preocupes. En 3 horas estás en el periapsis. Luego reducimos órbita y listo. Vamos a ver si tendría... No te hace el cálculo de combustible, ¿no? Bueno, lo puedo ver con el tiempo que... Es decir, para coger y entrar directo necesito 1 minuto. Dice que no tengo eso, porque está en rojo, ¿no? He de frenarle antes, ¿no? He de frenarle aquí. Vale, voy a hacer esa maniobra. Vamos a frenarle ahí para que tenga que bajar mucho menos. O sea, estamos hablando de ¿cuántos segundos? 33 segundos. Era 1 minuto y pico. Ahora usa las azules para ajustar. Venga, vamos a ver. Ah, mira, a lo mejor puedo hacer. O a lo mejor puedo entrar directo. Voy a estar con 3 horas de oxígeno, tío. 3, 2, 1... 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alea jacta est. Sí, me frenará la atmósfera ya. Acabaré cayendo. Menos mal que hemos hecho este cierre. Si no, no hubiésemos llegado en el de 2 horas. Era un cálculo malo el de 2 horas. De 2 días. ¿Lo ves? Somos 23 espectadores. A esto no le interesa a nadie. Este juego. Lo siento, Fernando, pero es así. Lo que pasa es que no te conocen aún los enfermos de esto. Sí, sí. La verdad es que yo no sé cuántas... La reserva de oxígeno están agotando. Japo, la Muna, en un breve pánico... ¡Que no me jodas! ¡Que no te des en pánico, coño! ¡Que no te des en pánico! Tú aguanta. Tú confía. Confi, tranqui. Si estamos yendo ya para adentro. Vale, vamos por colocando en para ayudar. Porque tenemos que frenar esta nave. En teoría paso por 50.000, o sea, no haría falta nada, pero prefiero frenarla del todo para que caiga lo más vertical posible y que, aparte de eso, que no tenga tanta, ¿sabes? No tanto calor. Hostia, estoy recibiendo mucha radiación. 6 rads por hora. Vamos, retrocediendo.
Suéltalo. Ponlo. Adiós, Muna. Aguanta, cabrón. Aguanta, cabrón. Vamos muy rápidos. Se está calentando mucho. Se está calentando mucho, no me jodas. Aguanta. Joder, es que es la entrada con más que he tenido. Aguanta. Aguanta. Bien, bien, bien. Pero hasta que no se termine el fuego no... Va bien, va bien. Joder, es la entrada más larga que he hecho yo, ¿eh? Muy fuerte velocidad. Si no llego a frenarle, quizás, vamos, no lo supero ni de coña. Gracias aquí a un huevo. Jesús. Además, que es que como tengo el nuevo, el Kerbalis este, pues digo, a ver qué coña de parámetros ha metido nuevos. Digo, la madre que me parió. Espérate que he puesto el paracaídas un poco ahí de lado. A ver qué coño hace. El de frenado. Llevo uno de frenado porque tenía más peso. Entonces le puse uno de frenado. Ahí está. Venga, frena. Va de lado, mira, va de lado. Desconecta el SAE. ¿Qué coño pasa? No jodas que... Ah. No, mejor conectar el SAE. Ahí, quieto. Casi la cagas en el último momento. Con lo bien que ibas, casi la cagas. No tengo necesidad de cortar nada, va perfecto. No voy a hacer que corte el malo y se me pega una hostia. Quita, quita. Que quedan 800 metros. ¡Hala! ¡Ya estás!